No, creo que el primer tiempo el equipo no estuvo a la altura. Contra un rival que tiene jugadores muy rápidos, muy verticales, que tiene mucha movilidad. Y nos costó. Más allá de que después controlamos un poquito, nos costó el primer tiempo. El segundo modificamos y creo que el equipo mejoró mucho. Todavía falta, pero mejoró muchísimo. Creo que hay un factor que pudo haber cambiado el rumbo del partido, pero bueno. El penal es penal y expulsión. Y eso hubiese cambiado el rumbo del partido. Pero de todas maneras el equipo estaba manejando bien y bueno, perdimos una pelota en el medio de la cancha donde nos agarran mal parado y ahí es donde se define el partido. No, acá no es. El momento es cuando lo decido yo, cuando veo el equipo ideal que tiene que salir a jugar, busqué otras cosas. Por ahí no salió como yo esperaba, pero tiene las mismas condiciones de jugar como cualquiera. No importa que sea contra Pachuca, puede jugar el próximo partido. Todos los rivales son importantes. Sí, a ver, los jugadores se ponen y se sacan solo, siempre, siempre. Hay veces que bueno que hay que elegir entre 14 que están muy bien, pero generalmente cuando los jugadores están bien, entrenan bien, se sienten bien, uno los nota. La verdad que hizo una muy buena pretemporada, muy buena. Con una actitud, la verdad que envidiable, rompía los ojos lo que estaba haciendo en el día a día, sus ganas, hizo un gran partido de preparación contra el Sunderland y hoy volvió a demostrar que es un grandísimo jugador, que nos puede dar mucho y que cuando tiene esa actitud realmente es un jugador que marca diferencia. Oscar ya sabía. Lo sabía de antemano que nosotros, que el club estaba buscando un sucesor o alguien que generara competencia en el día de mañana, tiene 42 años, no iba a ser para este periodo de pases que nosotros íbamos a traer un arquero que estábamos mirando, pero sucedió una posibilidad de naturalizar a Nahuel Pan y se abrió una ventana con un jugador que el club venía siguiendo, que era Sebastián Sosa, y el club tomó esa posibilidad, tomó esa opción y nos adelantamos 6 meses a lo que podíamos haber hecho en diciembre. Pero Óscar Pérez sigue siendo mi portero, va a ser mi portero, seguro, es mi arquero. Los rendimientos después pueden llegar a marcar otra cosa o puede pasar alguna otra cosa, pero mi arquero sin duda es Óscar Pérez.